Saludos, bienvenidos a otro programa de Su Familia en Cristo en 3 ABN Latino. Le habla a su amigo hermano John Dinsy. Para mí es un placer estar con ustedes durante esta hora. Y durante esta hora usted va a escuchar un testimonio de cómo Dios sigue trabajando en las vidas de sus hijos. Y en esta ocasión tenemos un joven que nos acompaña y es el pastor Jairo Melgar. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto, es un placer poder estar acá. Gracias por esta linda invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que uh, Dios lo use durante este programa. Ya pedimos a Dios que nos bendiga durante este programa eh, por medio de una oración, pero queremos ahora incluirlo a usted que nos acompaña. Eh, no sé qué está haciendo en este momento, pero si le es posible, eh, le pedimos que se... Uh, una con nosotros en oración y por supuesto también le extendemos a usted la invitación nuevamente de ser un compañero de oración eh, porque nosotros compartimos las peticiones que llegan a tres saben latino con ustedes eh, siempre y cuando las personas dan ese permiso eh, y también uh, les pedimos que considere este como un su canal para que pueda compartir con otros de que también sintonicen la programación de 3ABN Latino. Y eso es ayudando a otros a conocer de Cristo Jesús. Porque cuando se conectan con 3ABN Latino, van a ver programas que van a ser de beneficio para su vida espiritual. Y interesantemente, pastor, algunas personas dicen que siguen los consejos de salud, eh, ven recetas, comienzan a practicar esas cosas en su vida y mejoran, su salud mejora algunas personas nos han contado de que eh, se sentían débiles y ahora se siente mejor, porque eh, han cambiado su estilo de vida en, en, la, en cuanto a cómo a com, comen. Y, y yo creo que eso es, eh, es la bendición que tiene la, la televisión, los medios de, de comunicación, la televisión, la radio, lo que sea, y es llegar a personas que uno no puede llegar de manera personal. Uh -huh. ¿no? Entonces, es una bendición eh, tener un canal como este que puede llegar a, a tantos hogares. Y, y llevar esperanza, ¿no? que es lo que precisamente ah. queremos hacer. ¿no? Amén, amén, así es, así es. Bueno, queremos en este momento acercarnos a Dios en oración, así que oremos juntos. Amante Padre que estás en los cielos, nuevamente Señor, te agradecemos por tus bondades. Y Señor, te pedimos que consideres todas las peticiones que han llegado. Hay personas que están confiando en que tú estás escuchando las oraciones. Y Señor te pedimos por las personas que han enviado sus peticiones, grandes y pequeñas, diferentes necesidades. Y para ti ninguna es pequeña, todas son urgentes y todas necesitan tu atención personal. Así que Señor te pedimos que consideres a esa, esa madre que está pidiendo uh, ayuda para sus hijos, eh, para su esposo a otros que están pidiendo por beneficio de salud para recuperación de salud y aquellos que están buscando trabajo, señor, ayúdalos y bendícelos con un trabajo que le permita no solamente eh, trabajar para uh, suplir las necesidades de su familia, pero para también usar los talentos que tú les has dado para honra y gloria de tu santo nombre. Y te pedimos que consideres nuestra petición. De que nos bendigas durante esta hora, que tu Espíritu Santo nos use para bendecir a tus hijos donde quiera que estén. Amén. En el nombre Santo de Jesús. Amén. 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 Muy bien, en esta ocasión queremos uh, invitar a nuestro pastor Jairo a uh, que nos ayude con la lectura del versículo. Tenemos para ustedes el versículo, bueno, Hechos capítulo 20 y el versículo 24. Hechos 20, 24, y si, y si tiene algún comentario de este versículo, por favor se lo puede compartir. Okay, es, es, es un pasaje muy hermoso, a mí, a mí me encanta porque primero presenta, eh, es, es dado, mejor dicho, expresado por, por un personaje bíblico muy influyente, más que todo influyente en la, en la época de, 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 la, de la fundación de la iglesia, ¿no? en los inicios de la iglesia apostólica y, y uno de los personajes más influyentes del Nuevo Testamento después de Jesús es el apóstol Pablo. Y justamente es uno de los personajes que, que yo en mi vida personal, como en mi ministerio, admiro ¿no? y trato de, de eh, copiar quizás ciertas cosas. Como él dijo, no sean imitadores de mí como yo soy de Jesucristo. Uh -huh. Entonces eh, a mí me, me fascina y, y lo que él expresa ahí es cuando él estaba por regresar a, a Jerusalén y ya se le había dicho que corría peligro, corría peligro porque este, lo perseguían. ¿no? Sí. Entonces, eh, sabiendo esto... El apóstol expresa eso en Hechos 20:24. Y cuando él dice, más de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Amén. Entonces es, es, es fascinante la, la, la convicción, ¿no? el, el, el deseo que tenía el apóstol Pablo de... De entregar su vida por completo al, al servicio, ¿no? uh -huh. a la causa de, de Dios, a tal punto que sabía que su vida corría peligro, pero no tenía temor por eso, porque él tenía una misión que cumplir. Sí. Y su misión era la misión que Jesús le había encomendado ese día cuando estaba eh, persiguiendo justamente a los cristianos y se había encontrado con Jesús en el camino, y, y ahí había, Jesús lo había confrontado no y le había dicho: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿no? Sí. Entonces, Pablo cambió de ser un perseguidor a ser un perseguido. Y, y después de que él pusiera a otros en peligro de muerte, ahora era él el que estaba en peligro de muerte. Pero él tenía una misión. Y su misión, dice, él lo expresa en ese texto, ¿no? Hasta que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, de anunciaros el Evangelio de la gracia de Dios. Mm. Entonces, cuando yo leí ese texto, yo estaba muy jovencito. Porque eh, pues el deseo de servirle a Dios, de predicar, de, de trabajar en su obra, es algo que, que siempre lo he tenido. ¿no? Entonces, eh, cuando estaba muy jovencito, eh, escuché ese texto y dije: Esto es algo que tiene que marcar mi vida también. Sí. O sea, nada tiene que detenerme, nada tiene que detenerme, nada me tiene que, que, que desanimar uh -huh. en la obra que tengo que realizar. No importa lo que venga, porque tengo una misión que cumplir. Y la misión es predicar el evangelio de la gracia de Dios. Entonces. Teniendo esa, ese, ese pensamiento del apóstol Pablo, que uno conoce en qué terminó la vida del apóstol Pablo, ¿no? eh, pues él lo entregó todo, terminó preso en la cárcel, murió después de eso, pero él terminó su carrera, ¿no? cumplió con su misión. Amén, amén. Entonces, Así. pienso que eso es lo que me motiva a mí en el ministerio. ¿no? Excelente, gloria a Dios. Sí, Pablo es una persona eh, que sacri se sacrificó su vida para ayudar a otros a conocer de Jesús y por medio de ese sacrificio muchos han sido bendecidos. Eh, queremos en este momento uh, invitarles a escuchar una ofrenda musical y es una ofrenda musical que queremos que ustedes consideren las palabras de este himno y este himno que vamos a compartir con ustedes es por la hermana Naomi Jackson y ella va a cantar Yo Iré. you mm -hmm. Amén, amén. Gloria a Dios, la hermana Naomi Jackson, eh, que siempre la hemos visto como una persona que eh, dedica su talento para la gloria de Dios y para avanzar la predicación del Evangelio. Eh, queremos invitarle a usted a que ore por ella y también, si desea invitarla para participar en algún evento, se puede comunicar con 3AB en el latino. Le vamos a dar los datos de contacto de la hermana Naomi Jackson. Como mencioné, uh, y has visto usted, si ha estado con nosotros desde el principio, tenemos con nosotros al pastor Jairo uh, Melgar, y algunas personas uh, ya dicen: Melgar, Melgar, yo como que conozco ese nombre. ¿Puede decir alguna uh, cosa que nos la... pueda ayudar a entender por qué? Sí, este, bueno, eh, mi, mi, mi hermana ha tenido la, el privilegio de participar muchas veces de 3ABN, con 3ABN. Entonces es conocida, creo que Tres Avenes ha sido uno de los medios por los cuales se ha dado a conocer más su ministerio, uh -huh. que es eh, Lisbeth Melgar. Sí. Entonces este, ella ha tenido la oportunidad de compartirla, así mucha gente la conoce en diferentes eh, lugares y países por. Por, por eso, ¿no? por, la, uh -huh. por el canal, por la música. Entonces, yo soy hermano de Lisbeth Melgar. Muy bien, muy bien. ¿Es el her hermano menor? Soy de no. los menores, ¿Sí? porque somos una familia grande. Bueno, me imagino que mi hermana tuvo la oportunidad de compartir en algún momento eh, que somos una familia grande. Entonces, yo soy de los, de los menores de toda la familia. ¿sí? Muy bien. Bueno, un placer y gracias por estar con nosotros. Queremos conocer un poco acerca del pastor Jairo um, y cómo Dios ha dirigido en su vida. Eh, ¿Creció en un lugar cristiano? Crecí en un lugar adventista, gracias a Dios tuve el privilegio. O sea, mis padres antes no lo eran en su juventud, pero bueno, Dios llamó a mi papá, él estaba en la música, pues es, de ahí viene el, el gusto por la música en la familia. Entonces, este, mi papá estaba en la música, pero Dios lo llamó a sus 25 años de edad uh -huh. y de ahí entró a la iglesia. Y bueno, ya lo, cuando los menores nacimos, pues ya estaban ellos, en, ya eran parte de la iglesia. Entonces, crecimos ahí. Y pues ha sido siempre eh, un camino muy interesante el que hemos seguido, porque venimos de un lugar pues allá recóndito en El Salvador, uh -huh. un lugar pequeñito, desconocido, este, yo le digo a la gente hasta el nombre, no se llama el Bejucal, entonces yo le digo <laughs> a la gente, se imagina que vivimos ahí como entre las lianas, ¿no? Los, porque be, Bejuco es lo que se dice a una liana, una cuerda de, uh -huh. de madera, ¿no? entonces, sí. entonces de dónde vendrán <laughs> estos, y, y desde allá de ese rinconcito... Este, Dios nos estaba eh, preparando, sí. ¿no? preparando para su obra. Entonces, desde pequeño ya eh, mi papá, eh, cuando yo nací, ya él trabajaba como instructor bíblico. Oh, qué bueno. Entonces, qué ya me, me gustaba el, el, el trabajo que él hacía y, y a mis nueve años de edad comencé a acompañarlo. Y, y como vivíamos en el campo, entonces había que caminar unas veredas, por ahí entre las montañas. Era, mi papá se tomaba todo el domingo. Uh -huh. El domingo, entonces... Lo acompañaba, salíamos temprano la mañana al domingo, almorzábamos en la casa de la gente que, que, con la que estudiábamos, la sí. gente lo invitaba a comer y regresábamos ya a la puesta del sol. Entonces, dedicábamos todo el día a la obra misionera. Entonces, desde ahí yo ya tenía mucho gusto por, por esto. ¿no? Excelente. Entonces, desde pequeño, nueve años, comenzó a visitar con su papá. Uh -huh. Pero, ¿puede contar algo de su vida, vamos a decir, en su juventud? aún antes de entregar su vida a Cristo Jesús, a, eh, si, si algo ocurrió eh, en su familia o en, en la iglesia uh -huh. uh, que comenzó a decirle a Jairo, yo creo que Dios existe. Sí, bueno, lo primero fue ver... Eh, ¿Cómo se llama? La, la, la experiencia al, al tratar con la gente, ¿no? uh -huh. al tratar con la gente que, que mi papá visitaba o ver las personas que se entregaban a Jesús. Entonces uno ve los cambios en la vida de las personas y desde, desde pequeño uno comienza a ver que el poder de Dios actúa en la gente, sí. ¿no? que es real. Entonces desde ahí este, yo comencé a, a ver eso, ¿no? a ver el poder de Dios. De ahí cuando comencé a predicar, yo comencé a predicar como eso de los 13 años. ¿Trece 13 años. 13 años, sí. Entonces... Vamos a dar un poco. Sí. ¿Cómo fue que um, decidió tomar la decisión de aceptar a Cristo Jesús como su Salvador personal y bautizarse? Pues desde pequeño es, es como decía, había nacido ese gusto por las cosas de Dios, esa pasión. Yo, yo creo que el deseo de, de servirle a Dios, de estar en el ministerio, era algo ya desde pequeñito. Y a los siete años de edad yo le pedí a mi papá que quería bautizarme. No. Oh. Siete años de edad. Eh, mi papá dice: No, estás muy pequeño todavía, vamos a esperarnos. <laughs> y, y insistía, insistía, me quiero bautizar. Yo creo que fue como, ya era, ya era un sentimiento que venía desde pequeño, es, ese deseo de, de, pertenecer, ¿no? de pertenecer, de pertenecer, de, de, de tener relación con Dios. Sí. ¿no? Es un deseo que quizás lo, lo desarrollé por el. Por, al ver el trato de mi papá con la gente, de las personas este, en la iglesia, o sea, ver los cambios en la vida de las personas. ¿Puede describir un poco cómo era la iglesia? ¿Era una iglesia pequeña, una iglesia grande? ¿Y sí. qué fue lo que motivó, te motivó a hacer una decisión? ¿Fue alguien que estaba cantando, alguna predicación o algo en particular? La iglesia donde yo crecí era una iglesia pequeñita, uh -huh. pero una iglesia muy trabajadora. Sí. Eh, en la región donde nosotros crecimos, este, fue una de las primeras iglesias fundadas en, en la parte oriente de El Salvador. ¿no? Una de las iglesias fundadas. Entonces, muchas de las iglesias que hay alrededor eh, fueron este, iglesias que surgieron después de, del trabajo de mi iglesia. Sí. Era una iglesia que tenía muchos jóvenes, muchos jóvenes, bueno, gran parte de mi familia, primos, amigos, eh, también había club de conquistadores yo era pequeñito entonces sí. veía las actividades del club ya veía a mis primos organizándose habían programas que se hacían los fines de año muy bonitos como eran muchos jóvenes entonces esa fue una de las cosas que me marcó mucho y también a mí me marcaban mucho las predicaciones de los grandes predicadores yo escuchaba a veces en las radios no escuchábamos la voz de la esperanza por ejemplo oh. o sea pequeño entonces salía la voz de la esperanza en una radio eh, secular los domingos uh -huh. Y, y los mensajes ahí me impactaban. Yo era pequeño, pero me impactaban. Y, y comencé a admirar a grandes predicadores, ¿no? Escuchaba, bueno, de ese tiempo ya se comenzaba a escuchar eh, el Pastor Bullón, ya se sí. comenzaba a escuchar. Y, y cuando yo los escuchaba, yo decía, cuando yo crezca, yo quiero llegar a ser igual que ellos. Oh. Quiero, quiero predicar igual que ellos. Ah, entonces, ah, sí. sí, entonces uh, ya estaba trabajando en el corazón y la mente, de dedicarse al ministerio. Exacto. ¿Y cómo fue que entendió de que Dios estaba haciendo un llamado uh, directo a Jairo? Eso lo entendí cuando comencé a predicar. Ok. Porque la primera vez que yo me paré en un púlpito a predicar, es como que algo me posesionó. Uh -huh. <laughs> o sea, es el Espíritu Santo te toma y yo sentí que estaba en el lugar donde tenía que estar. O sea, en el púlpito yo sentí que ese era mi lugar. Oh, sí. Era el lugar sí. donde yo estaba feliz, era el lugar donde yo me sentía que, que había una razón uh -huh. para mí, para estar ahí. Era el lugar donde me sentía que era útil para esto, para la obra de Dios. ¿Y cómo fue que ocurrió esa primera vez que te invitaron a predicar? ¿Fue un miércoles o fue un sábado, un sábado en la tarde? ¿Puede decir cómo, cómo llegó esa invitación y cómo te sentiste? Fue un sábado. Fue un sábado y había un programa, eh, era como eh, un sábado para que predicaran los niños, uh -huh. los jovencitos de la iglesia, y había un anciano de iglesia, eh, un hermano se, llamaba, se llama Israel Maltés, este, por si ellos ven el programa, seguro él, él se va a acordar, y, y más con mi papá, ellos me dijeron, este, porque ya me vi, yo ya estaba como participando de la iglesia, entonces me dijeron, Jairo, ¿quieres predicar? Y yo pues ni lo pensé, sí. Y, y había un librito y, este, que tenía sermones así y él me dijo, yo te voy a ayudar a, a que lo prepares. Uh -huh. Entonces él, él me dio más o menos eh, algunas indicaciones nada más. Yo preparé el librito y, y me paraba frente a un espejo y comenzaba a practicar. ¿no? ademanes y cosas así este el uso de la voz porque como ya había escuchado a los predicadores que escuchaban la radio y todo eso entonces yo decía bueno quiero hacerlo igual y, y entonces ya preparándome como por dos semanas para eso y, y tenía como un cierto miedo antes de pasar al frente pero es que me sigue pasando ¿no? cuando sí. cuando voy a predicar voy a hablar es cuando estoy preparando es como que tengo cierto temor porque quiero hacer lo mejor de mí amén pero ya cuando estoy en el púlpito es como el temor desaparece, amén, el temor Dios. desaparece y, 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 y Dios este actúa, entonces ahí cuando estuve cuando tuve esa experiencia con este hermano y eh, que me estuvo ayudando, aconsejando y, y, y pasé al frente a predicar ahí fue cuando sentí el llamado mucho más fuerte, ¿no? mm. todo ha sido llamado para ser eh, un predicador. ¿Y algún hermano, o hermana en algún momento le dijo? Jairo, eh, tú debes considerar estudiar para ser un pastor. Muchos hermanos de la iglesia. Sí. Muchos hermanos de la iglesia eh, me motivaban, me decían, después que me escucharon predicar y todo eso. Porque resulta que no solo prediqué ahí, sino que después que prediqué ahí fue como que eh, se abrió la puerta, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, ya jovencito, comencé a predicar y a dar campañas. ¿no? Campañas. A dar campañas. Ah. Y ya como a los. 15, 16 años ya estaba dando campañas. Amén. Desde ahí. Entonces, ya desde ahí es como todo mundo en el mundo alrededor ahí, las iglesias alrededor me invitaban a predicar y todo el mundo ahí, los líderes y eso, me veían ya como un pastorcito. ¿no? Como un pastorcito, como alguien que tenía eh, ese, estaba formado para eso. ¿no? Mm. Eh, Dios capacita Exacto. a aquel quien, a quien Él llama. Pero, ¿cómo fue que comenzó el proceso para estudiar, para ser pastor? Y llegó el momento cuando uno termina la, la secundaria y uno comienza a hacer una decisión. Eh, ¿Cómo fue que ocurrió esa parte eh, del proceso? Otra de las cosas que, que, que me ayudó mucho fue cuando me fui al, al, a la secundaria. Yo fui a estudiar a un colegio dentista en El Salvador, el ECAS, internado. Y ahí, como jovencito, me, me moví a los 16, 16 años de edad. Prácticamente yo salí de mi casa a los 16 años de edad y desde de ahí yo ya no volví más. O sea, wow, 16 años. Sí, ya era solamente una visita, ¿no? Sí. Entonces, estando en el colegio, yo fui anciano de iglesia, predicaba. Uh -huh. Entonces todo eso me seguía, eh, es más, fortaleciendo, fortaleciendo eh, el llamado. Sí, sí. Y, sí. y es más en, mi, en el cuadro que está eh, en el colegio de, la, de mi... De mi este, Año de graduación, eh, mi nombre dice: ahí dice cuál es el sueño que quién tiene cada uno, ¿no? y mi nombre, eh, mi nombre dice eh, teólogo, pero en realidad mi sueño y todavía estoy persiguiéndolo es ser un doctor en teología, uh -huh. ¿no? es llegar a, a, a mejorar en, en, en los estudios y eso. Entonces ahí, ya, ahí estaba fortaleciendo ese llamado, pero yo me fui a, a Costa Rica, porque resulta que mi hermana, <laughs> mi hermana mismo, ella este, como que. Le gustaba la idea, pero al mismo tiempo es como que me decía: ¿Y por qué no estudias una cosa más? Prueba algo más. Y, y yo fui a estudiar ingeniería en sistema en Costa Rica. Okay. Pero estando como ya el quinto mes, el llamado era muy fuerte. Uh -huh. Entonces yo le dije a mi hermana: Mira, yo siento que estoy perdiendo el tiempo acá. A mí Dios me está llamando a ser pastor. Eso es algo muy interesante porque um, vamos a decir que hay jóvenes y aún eh, adultos que tal vez estudiaron otra cosa que como que adentro sienten algo cómo puedes describir ese ese llamado que dice el llamado era muy fuerte para aquellos que están preguntándose si debo estudiar para pastor o no debo dejar ese trabajo que ya estoy haciendo esta carrera que ya en la cual estoy cómo puedes describir esa experiencia sí yo creo que eso es muy importante porque en mi caso yo no yo no me veía lejos de un púlpito uh -huh. yo no me veía lejos de de estar con la gente, de, 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 de ser un instrumento para Dios. Y, y yo veía mi futuro. Cuando estaba estudiando la ingeniería, yo veía mi futuro y decía, no me imaginaba estar lejos del ministerio. Uh -huh. Entonces yo siento que cuando uno siente ese, ese, ese deseo fuerte y uno siente que es feliz, porque ese es, es lo, mi, mi punto de vista es este, no Dios tiene un plan especial para cada uno. Un propósito. No necesariamente yo tengo que ser un pastor para servir a Dios. Uh -huh. ¿No? Hay muchas áreas en las que podemos servir a Dios. Pero si Dios me llamó especialmente para el ministerio, para predicar, yo no voy a ser feliz en otro lugar. Es correcto. Por, porque ese es el lugar donde yo quiero, es, es, me siento completo. Uh -huh. siento, alguien me decía, cuando te veo eh, al frente predicando, veo que, que eres otra persona. Oh, o sea, sí. Que eres, eres feliz. Porque en realidad eh, do, yo donde realmente soy feliz es cuando estoy ahí al frente, no cuando estoy predicando, cuando estoy haciendo llamados, cuando uh -huh. estoy este, lle llevando un mensaje a la gente. Entonces yo creo que si hay alguien, si hay alguien que nos está viendo ahora, que está sintiendo el llamado de Dios y no se ve eh, siendo feliz en otra cosa, sino siendo feliz eh, en este ministerio, entonces sigue ese llamado, ¿no? porque la verdad es que uno sufre si no sigue ese llamado. Eh, entonces eh, es muy muy buena la explicación. Eh, ¿Cómo fueron? Puede hablar un poco de cómo fueron formuladas las oraciones, ya que sentía ese llamado fuerte. Eh, eh, Le pedías a Dios una señal o que dirija los pasos, que abra las puertas. ¿Cómo era uh, su dedicación personal? Sí, um, desde muy jovencito yo dediqué el tiempo mucho a orar, más que todo cuando iba a predicar, porque sentía que, que, que no podía ser yo, no, que se, tenía que ser el Espíritu Santo que tomara posesión de mí en ese uh -huh. momento. Entonces, cuando yo oraba con toda esa intensidad y me sentía incapaz ¿no? de, 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 de estar ahí al frente, sentía que yo no, no era capaz, pero cuando estaba ahí al frente y sentía el poder de Dios usándome, porque yo lo sentía o lo siento cuando predico, cuando dependo de Dios, entonces, yo le decía al Señor, o sea, si me sigues dando este deseo, me sigo, sigo siendo feliz con esto, por favor, ve abriendo las puertas, ¿no? ve abriendo las puertas para que yo pueda este, avanzar con este sueño. Uh -huh. Y, y en, en un caso, lo económico es una de las eh, preocupaciones más grandes. ¿no? Y Dios utilizó a mi hermana, ¿no? a ella, ella fue el, el medio que Dios utilizó para que yo estudiara. ¿No? Gloria Ella ya estaba viviendo acá en Estados Unidos, uh -huh. eh, junto con su esposo, y algunos contactos que ellos tenían. Eh, teníamos un amigo en, en Argentina, yo estudié en Argentina, en la Universidad Adventista del Plata, y cuando estaba en Costa Rica yo le digo, mira, yo ya no puedo más, yo quiero estudiar para pastor. Uh -huh. Y la mejor opción, pues, o sea, vimos entre todas las opciones, me, me quiero ir a Argentina, pues teníamos un amigo allá. ¿Y qué pensaron los padres? acerca de la decisión de estudiar para ser un pastor. Yo le digo a la gente que eh, eh, mi mamá no estaba muy de acuerdo porque nosotros en, en nuestro territorio pues los pastores eh, sufren mucho, sufren mucho. ¿no? Entonces a, veíamos a los pastores que andaban en bicicleta en las calles de tierra eh, y a veces and, andan con su corbata, con su saco y, y con polvo y uh -huh. eso. Entonces mi mamá decía hijo yo no te quiero ver así. Eh, tú puedes ser un doctor, puedes ser un un abogado. O sea, ella me daba ideas de, de estudiar algo más, sí. pero nunca se opuso tampoco. Uh -huh. Qué y bueno. quien sí estaba feliz con, con, la idea de que estudiara para pastor era mi papá, ¿no? uh -huh. Porque como él disfrutaba tanto de esta obra, o disfruta tanto de esto, entonces él, pues era lindo ver a un hijo. Este, siendo pastor, ¿no? Amén. Entonces, este, mi mamá un poco, pero no es que ella se opuso tampoco, simplemente me daba así como consejos, mira, porque no estudias esto, otro? Sí. Entonces, no te quiero ver así. Los padres, no siempre queriendo eh, verlo a uno establecerse, ¿no? Sí, correcto. Pero, pero el apoyo siempre estuvo de mi familia y, y especialmente, como digo, de mi hermana, ella fue el, el apoyo durante toda mi carrera. Este, que Dios hizo milagros en realidad, en lo económico, Dios uh -huh. hizo milagros. Aparte de que, bueno, yo me ayudé de cierta manera colportando. Eh, pues, sí, brevemente, ¿puedes explicar uh -huh. eso de colportando? Porque algunas personas no, no conocen sí. qué quiere decir eso. Bueno, es, ese sistema tan, tan lindo que tiene la iglesia, el colportaje, que es, eh, la iglesia produce materiales de salud uh -huh. y materiales espirituales que la verdad ayudan mucho a la gente. Uh -huh. Y le ayuda a los estudiantes a poder este, salir a presentar esos materiales de salud en las vacaciones sí. eh, de verano eso, o la primavera. Y entonces al mismo tiempo que uno presenta esos materiales de salud a la gente, eso le, le, la, las ganancias son como becas, ¿no? sí. becas para estudiar. Uh -huh. o, o medias becas se le llama, depende de lo que uno pueda hacer. Entonces, aparte de llevarle un mensaje a la persona, porque no solamente yo presentaba los libros de salud a la gente, sino que aprovechaba de dar estudios bíblicos, llegar a la gente. Me recuerdo que mi primera campaña de colportaje, que fue un mes, eh, dejé casi 80 conflictos de los siglos en los hogares. ¿no? Amén. Entonces, aunque no dejábamos un libro de salud, dejábamos un conflicto de los siglos. Entonces, yo sé que algún día esos libros van a tener un un efecto en la vida de muchas personas. Entonces, Habla. ese uh -huh. era el colportaje y me ayudó mucho. Amén. Eh, hablando del conflicto de los siglos, entendemos que hay un conflicto entre el bien y el mal, Satanás eh, el mal sí. y Dios el bien. Eh, pero eh, la realidad es que sabemos que Satanás quiere detener um, la predicación de la palabra de Dios y viendo que habías decidido ser un pastor y estudiar para ayudar a otros a conocer de Jesús. Eh, seguramente trató de desviarte de ese camino de alguna manera u otra. Eh, ah, ¿Se vio eso en tu vida personal? Sí, ah, muchas veces es parte de la lucha del ministerio. Bueno, cuando estaba estudiando hubieron momentos eh, con la preocupación económica o eso, que uno dice, ¿será que Dios me llamó para esto? Uh -huh. Hubo desánimos. Eh, yo me recuerdo que una vez había regresado a El Salvador y y no teníamos mi hermana estaba preocupada porque dice no tenemos para el siguiente semestre o sea no uh -huh. cómo vamos a hacer y yo estaba en el Salvador y tenía que volver a Argentina sí y, y estábamos muy preocupados y una semana antes de que se, se diera la fecha que tenía que regresar mi hermana me llama y me dice Jairo este dale gloria a Dios porque conseguimos los medios para otro semestre gloria a Dios y, y ahí mismo compramos el boleto de regreso uh -huh. para Argentina entonces esos momentos lo desaniman a uno, uh -huh. eh, momentos este, eh, cuando uno por ejemplo este, piensa en lo económico. Eh, son luchas que grandes y que, que lo, lo afligen, pero yo eso, eso es algo que tengo que decirle, y es que no hay nada que detenga los planes de Dios Amén. para sus hijos. Entonces sea económico o sea eh, sea en, en otras circunstancias. Por ejemplo, yo vengo de un territorio, un rinconcito desconocido. Y quién dice quién va a salir de ahí o quién le va a dar la oportunidad a este de estar en 3ABN, ¿no? Hablando. Sí. <laughs> ¿Quién va a saber que iba a estar acá? Pero esos son los planes. Dios ya sabía que yo iba a estar acá. Oh, sí. Dios ya tenía el plan que yo iba a estar acá, ¿no? Porque Él conoce el futuro uh -huh. antes de que nosotros lo veamos. Sí, sí. Y, y Él sabe por dónde nos guía, ¿no? No es que Dios, eh, como podríamos decir, no es que exista... Eh, eh, la pre predestinación como decimos pero Dios ya conoce el futuro ¿no? uh -huh. conoce el futuro y si uno se deja guiar y ah. confía en él sí. pues estoy acá porque he permitido que él guíe mi vida ¿no? a pesar de que en muchos momentos en el camino me he desanimado uh -huh. eh, o he tenido golpes quizás que me han eh, posiblemente estuve a punto de detenerme detener pero estoy acá porque Dios así lo ha querido. Adelante, con la ayuda de Dios. Así es. Entonces, has visitado muchos hogares eh, con tu papá, haciendo estudios bíblicos, eh, corporando, y también eh, eventualmente eh, ya llegó el tiempo de la graduación. Uh -huh. Cuando ya llegó el tiempo, se graduó eh, Jairo Melgar. Me, me ahora, eh, la primera invitación a, a, a trabajar directamente uh, sea como asistente de un pastor o cómo fue que llegó esa oportunidad. Sí. Estaba muy preocupado, ¿no? este, porque yo había hecho prácticas, cuando estaba en la carrera, había hecho prácticas eh, en diferentes lugares. Uh -huh. Yo había hecho prácticas en Michigan, en Detroit, uh -huh. había estado en el 2007, y una residencia que se llama Residencia Pastoral la hice en mi mismo distrito, en El Salvador, como asistente de pastor, mi mismo distrito, mi misma iglesia. Sí. Ahí hice dos campañas grandes, uh -huh. montamos a seis iglesias, tuvimos bautismos. Muy lindo, fue muy lindo. Amén. Entonces, no había hecho prácticas en Argentina, en cierto sentido. Lo único que había hecho en Argentina era tener campañas de evangelismo cuando estaba como estudiante. Sí. Entonces, al no tener prácticas en Argentina, era, se veía como casi imposible que me llamasen a trabajar en Argentina, uh -huh. porque era como que ya este no lo conocemos casi y solo está en la universidad. Sí. Pero después que terminé mi carrera, eh, yo terminé en el 2009. En el 2010 me llamaron a trabajar como a, eh, a, para hacer una residencia mi última residencia en vez de tesis mi residencia en el centro de Argentina en la zona central en, el, en el, la provincia de San Luis allí estuve como asistente de pastor más que todo fortaleciendo un grupo nuevo excelente eh, y, y ahí fue cuando comencé a, a uh -huh. darme a conocer en la Argentina uh -huh. eh, pues en ese momento era el único salvadoreño trabajando como pastor en Argentina no, no, porque había muy pocos extranjeros trabajando como pastores en Argentina, la gran mayoría eran argentinos, porque es lógico, sí. los muchachos se gradúan y esperan tener un trabajo, entonces uh -huh. estuve ahí, ese fue un gran desafío, porque me movía en bicicleta, uh -huh. hacía uh -huh. un frío fuerte y a veces yo terminaba dando estudios a las 10 de la noche, porque en la Argentina la costumbre es dormirse tarde, uh -huh. entonces yo terminaba dando estudios a las 10 de la noche. Estaba viviendo en una ciudad y me movía en un bus a la otra ciudad. Uh -huh. Llevaba sí. mi bicicleta en el bus. Sí. Entonces, cuando salía de ahí, tenía que salir pedaleando rápido y era calle de tierra, todo eso, para llegar a tomar el bus, no perderme el último bus para regresar a mi, a mi casa. Tremendo. Y, pero fue, fueron experiencias que me ayudaron a crecer. Uh -huh. Y después de ahí, eh, me fui a Colportar tres meses al sur de Argentina, la provincia de Río Negro. Y después de estar colportando ahí, recibí un llamado de la Asociación del Sur para trabajar en, en evangelismo con el evangelista de la asociación. Y él estaba haciendo campañas en Carpas. Esa fue mi primera experiencia en... ¿En, ¿en cuál ciudad? Él estaba en la ciudad de Villarregina, Río Negro. ¿En Argentina? En Argentina. Muy bien. Entonces ahí me, el plan eran cuatro meses de campaña, o sea, son dos meses de preparación, un mes de campaña y un mes de retención de, de cuidado de los nuevos miembros. Uh -huh. Entonces... Eh, fui ahí, tuvimos muy lindas experiencias, testimonios hermosos ahí. Ahí andaba en una moto, porque del colportaje me había podido comprar una motito. Uh -huh. Hacía mucho frío, que a veces dolían las rodillas por oh. el frío. Uh -huh. pero, pero era feliz haciéndolo también. ¿no? Era feliz haciéndolo, trabajando en eso. Después de ahí nos movimos a, a, a La Pampa, la, la provincia de La Pampa, Santa Rosa, La Pampa. Ahí también campaña, pero ya iba como evangelista. En la otra había estado como instructor bíblico, pero yo iba encargado de dirigir una campaña, dirigir a la iglesia, organizar a la iglesia. Y fue una experiencia maravillosa porque veíamos a los niños jóvenes y abuelitos todos involucrados trabajando. Tuvimos resultados muy lindos ahí en Santa Rosa. Y estábamos ahora moviéndonos al sur, más al sur de Argentina, donde está el glaciar más grande del mundo. Mm. Se llama el Calafate el lugar y el glaciar se llama el Perito Moreno. Y a medio camino regreso a las oficinas de la conferencia. Y, me, y cuando estábamos saliendo de ahí, el, el evangelista me dice: Jairo, te vas. Cuando me dijo eso, yo pensé: me está, ¿me está corriendo. Okay? <risa> <risa> me dijo: te están llamando como pastor de distrito en el norte argentino. Mm, tremendo. Eh, entonces me llamaron a una ciudad de 80 mil habitantes. Y pegada estaba otra ciudad de 40 mil habitantes, o sea, eran 120 mil habitantes, un distrito de 10 lugares de culto. Y yo, pues, con cara de niño, y, y los líderes este, en el principio no creían mucho este niño que iba a venir a hacer. Sí. Entonces, mi gran desafío ahí fue mostrar que en la apariencia no importaba, uh -huh. ¿no? que Dios me podía utilizar. Amén. Es correcto. Y con la experiencia que traía de las carpas eh, y el atrevimiento del joven y las energías, sí. Sí. ahí decidí montar dos campañas evangelísticas con carpa y yo me. Tomé la responsabilidad de ser evangelista, pero las hacía en simultáneo. ¿Cómo en simultáneo? simultáneo? Predicaba en los dos lugares a una a las 7 de la noche. Hacíamos, predicaba primero. Se hacía un taller de cocina y mientras yo me movía a la otra, los hermanos estaban haciendo el taller de cocina en la otra. Yo solo llegaba a predicar. O sea, que en la misma noche. La misma noche. Dos predicaciones por un mes entero. Un mes entero. Un mes wow. entero. Eh, pues fue, un, sí, una eso fue tri... algo bien fuerte sí, sí. Eh, a tanto que terminé con el pie izquierdo eh, que no lo podía ni mover el estrés el estrés el estrés uh. pero lo disfruté sí o sea lo di... eso fue como poco Masoquista, como dicen, ¿no? porque este Pero lo disfruté, se abrieron dos grupos nuevos. Sí, porque no, normalmente una campaña te, termina esa, se va a la otra. <laughs> estaba ¿A qué distancia estaban las iglesias? Estaba como de lugar al otro y me llevaba manejando como unos 20 minutos. 20 minutos, relativamente cerca. Relativamente cerca, sí. sí. Muy bien. Y lo lindo fue ahí, y yo creo que esto es lo más hermoso, John, de, 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 del, del trabajo con la iglesia en el evangelismo. Más que tener bautismos es involucrar a la iglesia. Sí, sí, ver a la gente trabajando juntas, sí, em uh, emocionándose con, con el hecho de uh, llevar el mensaje a otros, es algo maravilloso ver eso. Exacto, y eso fue lo que yo siento que también eh, le ayudó a la iglesia, porque la iglesia estuvo trabajando durante todo ese tiempo, bueno, previo a la campaña, durante la campaña, después de la campaña, y casi no hubieron problemas. En la iglesia los hermanos estaban enfocados en el evangelismo. Amén. Tenía ancianos jóvenes que llegaban de su trabajo y solo se iban a cambiar y se iban a la campaña y no faltaron ni una sola noche. Entonces... Eso, eso es interesante, lo que... no, no faltaron ninguna noche. Uh -huh. eh, no quería que se perdiera ese punto, pero leyendo en algunas ocasiones eh, dice que la inactividad es como el taller del enemigo. Entonces uh, uno piensa en una persona, un joven que no está haciendo nada, está inactivo, está ahí, no tiene una tarea, ningún trabajo, que el enemigo puede entonces uh, hacer algo para desviar a ese joven. Pero igual es con una iglesia: si una iglesia no está activa, no está haciendo nada para alcanzar a la comunidad, le da tiempo para sa a Satanás. A causar divisiones y causar problemas en la iglesia, pero si están activos haciendo algo, no le están dando mucho tiempo al enemigo que, que los distraiga. Exacto, exacto. Y es, hay una frase que se utiliza, lo han de conocer, o que dice: Una iglesia que trabaja no da trabajo. <risa> <risa> y, y es cierto, o sea, fue muy linda la experiencia, muy lindo ver a todos los hermanos involucrados, felices eh, con eso. Y ahí en esa campaña tengo una experiencia, un, un testimonio muy lindo. No uh -huh. o sé sea, si gustas que lo Sí, por favor, rápido. adelante. Rápido. Eh, había una señora que llegaba a la campaña y desde la primera noche había una hermana que la traía a la campaña. Uh -huh. Y esta hermana se iba todas las noches a buscarla a su casa, a la señora, todas las, todas las tardes, a buscarla para traerla a la campaña. Y hubo un, un día que se largó una lluvia fuerte, se inundó la carpa. Los hermanos me llaman y me dicen, pastor, este, se nos inundó la carpa, ¿qué hacemos campaña hoy? Yo uh -huh. digo, hermanos, la lluvia nada nos va a detener. No, la hacemos, porque aunque ustedes crean, le decía que, que, que no, los, la gente, los amigos van a venir. Sí. Eso no lo va a, porque tienen hambre uh -huh. de escuchar. Entonces, ¿y qué hacemos? Movamos la carpa del lugar, conseguimos unas camionetas, atamos la carpa con unas cuerdas uh -huh. <laughs> y empujándola y todo, porque era una estructura metálica. Oh, metálica. Uh -huh. Ok. Una estructura okay. metálica, la movimos, uh -huh. del porque se ve hecho como un pozo de agua, lo movimos. Y es justamente así. La gente con barro lo que sea, llegaban, llegaron a la noche. Gloria a Dios. Los amigos, a la campaña. Entonces yo le digo, hermanos, cuando llegué a la campaña, estaban los hermanos ahí y me dice, Pastor, mire, vinieron todos. Yo, <laughs> Qué bueno. Hermano, ¿qué les dije? O sea, esto pasa. Entonces esta señora siempre estaba ahí, siempre estaba ahí. Entonces cuando yo hice el llamado al bautismo. Les pasé una tarjetita a la gente, ¿no? Quienes querían bautizarse y ella se había notado. ahí. Pero yo la, el primer bautismo que tuve lo hice con personas que ya veníamos preparando desde antes. Y para el siguiente bautismo había planeado con ellos. Sí. Entonces cuando se vino el siguiente bautismo, fui a la casa de ella y me recibió con una gran sonrisa. Dice, Pastor, me alegra que venga. Dice, lo estaba esperando. ¿Y por qué? Dice, porque se acuerda que yo le entregué la tarjetita sí. y dice que quería bautizarme, ¿sí? Dice, yo, que, yo estaba esperando que me viniera a preguntar. Quiero bautizarme, mm -hmm. Le digo por eso, eso mismo vengo a preguntarle. Este sábado que viene tengo un bautismo y lo bautizamos. Muy feliz, la verdad cuando ella se bautizó una sonrisa en su rostro, una felicidad. Amén. Y un mes después me llaman y me dicen pastor, um, la hermana está en el hospital. Oh. Sí. Tuvo un derrame cerebral. Oh. Sí. Está en el hospital. Se le había paralizado la mano izquierda, su pierna. Fui a visitarla, su hijo estaba ahí. Cuando su hijo se sale, me dice: Pastor, um, ahora que mi hijo no está, le quiero decir algo. Y sí, dice: No tengo miedo a morir. Mm. Y eso, hermana, dice: Porque usted.